Hola, buenas tardes. Otra vez dentro del ciclo Conversaciones, tengo el placer de charlar con cuatro referentes de lo que sería diseño y de vestuario, a Gabriela Aurora Fernández, Alejandro Mateo, Lara Sol Gaudini y Alejandra Avilar de Mar del Plata, ¿no? Bueno, la verdad que estas charlas están siendo muy jugosas, supongo que. Y espero para quienes las están viendo, pero también para el intercambio que venimos haciendo desde el Teatro Nacional. Un poco todos tienen formación en Bellas Artes y bastante integral, está incorporada la dramaturgia, está incorporada en muchos casos la actuación en la formación de ustedes, la escritura en algunos casos. Voy a arrancar con Gabriela Aurora Fernández. ¿Por qué el vestuario, Gaby? ¿Por qué? ¿Cómo termina siendo una vocación? Bueno, el vestuario y la escenografía, ¿no? El espacio escénico. Este devenir fue porque en realidad, como me parece, como nos pasa a muchos, muchas. Yo estudiaba fotografía, actuación y no tenía quien por ahí me ayudara a hacer las cosas que yo quería hacer, los vestuarios que quería hacer o para mis escenas. Cuando estudiaba en el Sportivo Teatral, que estuve muchos años ahí en lo de Bardiz, y lo hacía yo. Y encontraba también mucho placer en hacerlo. Y después empecé a trabajar en obras independientes como actriz y me ocupaba de eso naturalmente. Y además me salía bien y fluía muy bien y me gustaba y podía, como, no sé, resolverlo creativamente. Y se fue dando y de repente empezaron a llamarme y de repente empezaron como a querer pagarme por un trabajo que yo todavía no sabía que iba a ser como mi profesión. Y cuando empezó a pasar eso, que me empezó a llamar como gente que ya no era la que estaba mi compañero de escena en el Sportivo o no, como, o no era alguna obra en la que yo estaba también como actriz y me empiezan a convocar de otros lugares. Y yo también empiezo a sentir como una demanda. Hoy en día le puedo poner la palabra profesional. En ese momento no sabía que la demanda que estaba sintiendo era esta cosa de profesionalizarse y tener que dar cuenta de, bueno, nada, poder presentar un boceto. Yo no sabía dibujar ni un arbolito. Y durante muchos años estuve así, no tenía muchos conocimientos que son los que ahora, porque tampoco había universidades cuando empecé. Estaba, años después empezó El Salvador. Empecé muy chica yo. Y entonces empecé como a ver de qué manera podía trabajar y empezar a mostrarle a otro cuáles eran mis ideas, porque antes solamente eran, era una charla conmigo misma. Y empecé como a abrir como un poco de camino. Yo soy muy curiosa, así que empecé a estudiar todo y de manera privada. Con Gastón Breyer en su casa de escenografía, empecé a tomar algunos seminarios, en esa época estaba la Saulo Benavente, empecé como a estudiar algunas cositas muy separadas. Yo no tengo formación universitaria en las áreas en las que me desarrollo. Y a tomar muchas clases también privadas, iba a la casa de Héctor Calmet, me acuerdo en una época que me daba clases privadas, Héctor, de perspectiva y tres de estudio, todo así como me puse como muy inquieta con el tema y así, digo, eso fue el inicio de algo que luego no paró y fue creciendo y fue ocupando tanto lugar también que desplazó esa zona que para mí era más de sufrimiento, que era la exposición y la actuación de sufrimiento en relación a poner mi cuerpo ahí. Sin embargo, eso marcó una manera de hacer, porque también mi forma tiene mucho que ver con mirar mi profesión cambiando todo el tiempo el ojo, ¿no? Y poder estar en la platea y poder estar mirando desde el escenario, y eso no me cuesta, y es una forma de mi trabajo también, ¿no? Como una manera de comunicar mi trabajo, no solamente desde afuera y desde el punto de vista más de los aspectos visuales y plásticos, sino también dramáticos y prácticos también.
Y Lara, vos en tu recorrido, ¿cómo sentís esto? ¿Cómo acompañás tu consolidación, digamos, en este rol con lo que ha sido el crecimiento del teatro independiente y cómo ha sido tu participación por ahí o en el teatro público o en otros circuitos y cómo te condiciona un poco la creación también, las posibilidades, ¿no? Yo creo que, bueno, también como la formación en vestuario no, prácticamente no existe a nivel académico y formal, entonces el recorrido viene por la actuación. Yo hice la carrera de actuación en la UNA y en realidad la gran experimentación para mí fueron varios años en los que hacía los diseños de vestuario de los proyectos de graduación de la UNA, en los que había muchos actores, entonces eran como... Me armaba como una autoformación en la que me ponía objetivos para probar cosas en cada uno de esos diseños. Entonces, en uno probaba materialidad y veía cómo la obra habilitaba, iba como experimentando ahí y hubo como un momento para mí bastante decisivo, que es que de la actuación y todo ese recorrido, que es fundamental y que agradezco mucho porque también el vestuario, digamos que es el único lenguaje que no tiene... que no sucede si no es con el actor. Entonces no está muy arraigado a ese vínculo y comprendo toda mi formación como actriz en la UNA y haber conocido a tantos profesionales de la actuación tan valiosos me dieron como un abanico muy grande también de cómo juega el vestuario en los procesos creativos o en la misma formación de los actores, ¿no? Como que cada actor para mí tiene en relación a su formación una óptica en el vestuario. Y después de trabajar mucho y en el trayecto de formación, bueno, conocí a Diego Siliano, que con el que cursaba la materia en la facultad, y ese vínculo fue bastante decisivo para mí, el de con Diego y con Cecilia Subialde, que eran como mis únicos referentes en ese momento de profesionales del diseño. Y se me abrió ahí el universo de signo escénico, como de entender un montón de cómo me gustaba ver las cosas de afuera, cómo me gustaba ver cómo toda esa composición se veía por afuera de ser el cuerpo en escena. ¿Y convivís Y... bien entre, digamos, te gusta hacer el trabajo integral del espacio escénico o el vestuario o trabajas Yo en principalmente distintos? hago vestuario, Haces vestuario. vestuario escénico. Está buenísimo hacer las dos cosas juntas. ¿Te gustaría? Sí, re. Lo hice y trabajé en arte en diferentes proyectos y eso, pero como que el vestuario es algo que me cautiva mucho. Y en el trayecto, todo lo que es el vínculo con el teatro oficial me tocó como muy prematuramente para lo que era mi experiencia y yo nunca había trabajado, nunca trabajé como asistente, entonces yo como que entraba ahí como diseñadora y fue muy valioso para mí todo el terreno de los oficios y de aprender en los mismos talleres de los teatros. Cómo Sí, acá. pasaba horas charlando, viendo cómo hacían las cosas. Entonces todo ese espacio fue como en el que se terminó como de abrir todavía más la parte de la... Tiene esa parte tan hermosa que es que uno se vincula con un montón de áreas en el trabajo, Sí, como más además los allá del teatros número. públicos tienen esos talleres artesanales de piezas únicas que son oficios que cada vez van desapareciendo, ¿no? Es como Sí. que bueno, son un nivel de artesanalidad y de posibilidades, porque también pensaba, ¿no? El recorrido arranca mucho desde el teatro independiente, donde muchas veces los medios son tan difíciles o las posibilidades de diseñar, ¿no? Son difíciles, uno va más para la feria americana, va armando, buscando, desarrollando y de repente el teatro público, una obra de época y esta es la mía, ¿no? Ahí es donde se puede por ahí plasmar el oficio de la manera más plena, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy dispar, ¿no? Hoy el oficio en los diferentes circuitos. Voy a ir siguiendo con la ronda. Ale, bueno, vos haces escenografía, vestuario hace muchísimos años, pasaste por todo, ¿no? Teatro independiente, en el cual seguís participando muy activamente, el teatro público y el circuito comercial. ¿Cómo haces en las limitaciones
que se presentan naturalmente para saltar por encima desde lo creativo, ¿no? ¿Cómo no quedarse con la limitación cuando un productor te dice necesito que resuelvas con canje, cuando el teatro independiente no tiene un peso y hay que... y la discusión artística está efervescente? Bueno, el teatro público es la oportunidad por ahí de explayarse uno más, ¿no? Desde lo creativo. Pero reflexionando un poco sobre esas participaciones. En principio me parece que, bueno, ya apasionarse con el proyecto que uno está encarando. Y yo creo que parte del diseño es saber, no sé si, creo que de antemano, saber cuál es el modo de producción donde uno lo va a desarrollar. Por supuesto que uno no va a traicionar su idea, pero esa idea va a estar, al menos a mí me sucede, como ordenada de alguna manera ya sabiendo el o trato de entender cuál va a ser ese modo de producción. Entonces el diseño va tomando ese cuerpo natural que va a tener. Evidentemente en una producción independiente no va a ser el mismo que en una producción privada o en una producción oficial. No va a ser el mismo desde la estructura del diseño. Uno tiene que saber que va a diseñar desde dónde va a diseñar. Yo no puedo imaginarme un telón de pana en una realidad que no me lo va a permitir. O lo puedo soñar, pero voy a tener que empezar a evaluar un montón de variables para que esa idea que quiero transmitir con eso lo pueda desarrollar de otra manera según la producción. Yo por lo general intento hacer eso, trabajar con los pies en tierra, digamos, con la mano, antes de agarrar el lápiz, y antes de... Entonces no me siento después defraudado con el desarrollo. Si eso está claro de inicio, lo que pasa a veces es que eso no está claro, ¿no? Entonces el director a veces tiene una idea mesiánica de lo que quiere, la producción tiene una realidad, y el diseñador tiene que empezar a jugar entre esas dos voces idílicas, meter la voz propia, pero hay que acomodar las piezas esas de juego antes de ponerse a diseñar. Yo intento que eso esté claro. Y después el diálogo siempre va a ser mucho más fluido, porque sabemos cuántos jugadores hay para hacer el partido. Y el hecho de trabajar con donde, bueno, a Aurorita le sucede, ¿no? Con Cartoon, ¿no? Ya una cantidad de obras juntos. El hecho de repetirse con equipos creativos, ¿no? ¿Cuán valioso es? ¿Cuánto facilita? ¿Cómo posibilita lo creativo eso, ¿no? Cuando ya no hace falta ponerle tantas palabras y una mirada y se saben acomodar, ¿no? Las pequeñas sociedades creativas, ¿no? ¿Cuánto influyen en los recorridos? Esa suerte de matrimonios que se empiezan a generar. Y sí, es fantástico, digamos, un poco por eso, ¿no? Porque ya uno conoce modalidades, conoce temperaturas del otro, conoce por dónde ir. Yo hay con directores que ya nos reunimos y más o menos sabemos nos conocemos tanto que sabemos el agua que cada uno transita, digamos. El curso de ese nado es parecido, entonces es bárbaro. Lo otro también que no es atractivo, ¿no? El conocer a directores nuevos, voces nuevas, que te proponen y te llevan a otro lado, no tan cómodo, entonces tenés que acomodar el cuerpo, pero... Es bastante común en nuestra profesión que se den estas duplas o tríos de producción creativa, ¿no? Quería ir un poquito con Ale Vilar, ahora sí, Alejandra. Contame o compartinos un poco, ¿no? Vos estás en Mar del Plata, sé que el teatro independiente en Mar del Plata ha crecido mucho en los últimos años, se visualiza más en el verano, por supuesto. ¿Cuáles son los espacios y cómo se pueden desarrollar los oficios del teatro, ¿no? En Mar del Plata,
con los niveles de producción que hay y los espacios que hay. Compartinos un poco qué posibilidades ves y qué te gustaría o por dónde se podría trabajar para mejorar todo esto, ¿no? Que siempre hay lugar para hacer. Sí, mira, yo estoy en Mar del Plata hace 20 años, soy de Buenos Aires y vine para acá y bueno, justamente entré a trabajar al auditorium haciendo una producción de escenografía y vestuario y a partir de ahí me quedé en el auditorium, se formó todo el equipo de escenografía y de vestuario, bueno, yo soy jefa de escenografía y vestuario en el auditorium. Pero Mar del Plata es una ciudad llena de grupos de teatro y llena de lugares para desarrollarse, de pequeñas salas, de lugares de encuentro. La vida cultural que tiene Mar del Plata, que ustedes pueden visibilizar quizás cuando vienen en el verano, es de todo el año. Entonces, lo que sí se está necesitando en realidad, que bueno, yo trabajo en lo oficial, donde tenemos una cobertura diferente, un teatro, el auditorium dependiente de la provincia de Buenos Aires con 6 salas y tenemos en algunas situaciones producciones propias, de hecho hemos tenido hace unos años un par de coproducciones con el Cervantes, con ustedes. Esto es un tema, por un lado. Y por el otro lado, como me comentaban recién, el tema de los grupos independientes. Son totalmente autogestivos. Hay algo de ayuda quizás, de algún subsidio y solamente así. Todo el que hace teatro en Mar del Plata lo tiene como un hobby, cosa que me parece terrible. Nadie en Mar del Plata, salvo los que tenemos la suerte de estar en los lugares públicos, puede vivir de esto, ¿no? Entonces se hace bastante difícil para la gente de acá el poder, digamos, desarrollar. Se trabaja todo el tiempo, hay muchísimos grupos. Las salas chicas, incluso del auditorium, todo el tiempo están cubiertas por espectáculos y por grupos locales, pero bueno, no hay una asistencia del Estado desde hace unos cuantos años importantes para esto. Entonces, bueno, este año, aparte con esta situación de cuarentena, está pasando que todos están, creo que en todos lados, en una crisis mucho mayor de la habitual. Se hace absolutamente por pasión. Entonces, todos los que trabajamos en lo independiente, yo hago cosas independientes también para despuntar el vicio de poder trabajar bastante con el tiempo que te permite lo independiente, que en lo público no es así quizás tanto, para poder trabajar todo, ¿no? Se trabaja muy bien, se trabaja desde la construcción de personajes, la dramaturgia, el poder hacer los análisis, las investigaciones, hay como mucha seriedad en esto, se trabaja divinamente. Yo me enamoré de Mar del Plata, creo que más por esto que por mi rol en el teatro público, digamos, porque estoy agradecida, pero digo, es apasionante cómo se vive desde acá. Y es una ciudad que también tiene la característica de mucho tiempo de no tanta actividad, entonces todos dedican mucho tiempo a toda esta construcción de espectáculos, como digo yo, de alguna manera, ¿no? Este desarrollo. ¿Cambia mucho cuando el auditorium está produciendo que cuando no produce para vos? Digamos, cuando hay producción del auditorium, vos pasás a hacer diseño de vestuario en el auditorium o llevas adelante las áreas atendiendo las producciones que vienen de afuera. Mira, nosotros en realidad cuando tenemos producción, yo hago más escenografía y algo de vestuario, hay una vestuarista que está trabajando conmigo también que es fantástica. Cuando vienen las producciones grandes que son nuestras, es tanto trabajo, somos poquitos, entonces sí cambia muchísimo porque por supuesto contamos con materiales, no dependemos, como decían los chicos, de la Feria Americana exclusivamente. Podemos trabajar y desarrollarnos diferente, digamos. Cuando tuvimos, por ejemplo, las coproducciones con el Cervantes, que hicimos Melenita de Oro hace 3 años y Esperando la Carroza hace 2, bueno, el trabajo fue totalmente distinto. O cuando contamos con la suerte,
que no es suerte, pero bueno, es una manera de decir, desde la gestión de apoyar la producción y financiarla, ¿no? Que es nuestro gran problema. El sostenimiento de la producción, que no se da con tanta facilidad, depende de qué mirada también haya desde lo oficial, con el interés o no interés de producir. El auditorio fue por muchos años solo sala de alquiler, somos de producción hace 20 ya, pero parece que no lo fuéramos tanto, entonces se complica un poco eso. Bueno, y Gaby, respecto de ADEA y de cómo se está posicionando la asociación, y ¿qué objetivos se plantean? ¿Tienen que ver con la profesionalización del oficio? ¿Cómo lo sienten que se ha instalado la organización, la asociación? Si están pudiendo posicionarse, tener objetivos, ¿qué objetivos buscan principalmente desde el área de ustedes? Yo estoy, seguramente le pase rápidamente la palabra a Alejandro, porque yo estoy este último año, por motivos personales de trabajo, no estuve tan activa en las comisiones, pero se está trabajando muchísimo en muchos aspectos, con muchos proyectos, se está trabajando muy bien en cuanto a organización interna, cada comisión que hay tiene asignada una tarea y un trabajo para desarrollar diferentes áreas dentro de la asociación que tienen que ver con exactamente la profesionalización de nuestras áreas de trabajo, también algunos proyectos en relación a educación y cómo nosotros podemos también ofrecer desde ese lugar algunas propuestas, cómo va a ser nuestra vinculación con el resto de las asociaciones que hay en otros lugares del mundo para poder vincularnos y también poder charlar acerca de los problemas que hay en diferentes países con nuestras profesiones. Pero quien está muy activo, Ale, te puedo pasar a vos la palabra porque él está ahora trabajando en algunas comisiones y por ahí nos puede decir algo fresco de ahora. Ale. Sí, un poco lo que la idea es, somos una asociación relativamente joven. Aparte, en realidad es la primera asociación que se logra consolidar de diseñadores escénicos. Y un poco, sí, como dice Gaby, estamos laburando activamente en estos puntos. En principio, en entender, en poner en valor el trabajo del diseñador, el diseñador escénico, digamos, ¿no? Promover eso y entender que si hay diseño hay autor, entonces también apuntar a eso. Y bueno, en este momento estamos trabajando en determinadas cosas puntuales, estamos atendiendo casos de asociados, estamos pasando todo, pero bueno, dentro de la gente de teatro lo sabemos, una situación particular, difícil. Sí, muy extrema. Estamos trabajando activamente en tratar de ver cómo podemos paliar esos problemas personales de asociados. Estamos trabajando en un foro interactivo con la asociación de directores y de productores ejecutivos. Y un poco la idea de la asociación es esa. Estamos trabajando muchísimo, estamos tratando de federalizar cada día más, cada socio nuevo que viene de algún otro lugar que no sea Cava o el AMBA, nos da mucha felicidad. Estamos en diálogo permanente con el instituto, bueno, con ustedes también. Estamos tendiendo redes múltiples, infinitas, y ojalá que todo esto vaya siguiendo su curso y crezca, pero nada, con mucha energía, somos muy nuevos y hay que trabajar muchísimo. Sí, yo siento que hay un movimiento, ¿no? En los diferentes agentes de quienes componemos las artes escénicas, hay mucha reunión, hay mucha discusión interna,
muchos nuevos movimientos y manifestaciones, y en un momento de detención de nuestra actividad tan violento, yo creo que es un momento donde va a ser muy interesante y es muy importante ser inteligentes para armar una mesa amplia, plural, para, no voy a decir refundar, porque por ahí suena demasiado fuerte, pero sí para replantear un poquito cómo venimos trabajando, ¿no? Me parece que... Pienso que este tiempo sin tiempo, de alguna manera nos sirvió un poco para eso, para empezar a mirarnos de otra manera. Yo lo que espero es que toda esta energía no se licúe, que a veces pasa, ¿no? Sino que siga latente y sepamos que es como una materia que hay que estar todo el tiempo amasando la acción, digamos. Si hay algo que valoro en este tiempo es eso, ¿no? La posibilidad que se dio de encuentro con uno mismo y con los otros, ¿no? Y de pensarnos como hacedores, ¿no? Como hacedores, sí. Lara, ¿cómo vivís vos este momento donde se cortan los proyectos, donde no hay hacia adelante? ¿Das clases? ¿Tenés algún, digamos, salvoconducto laboral en un momento donde no hay proyectos? ¿Te sirve para trabajar? ¿Estás creativa o se te hace muy difícil pensarte? A mí me gusta mucho mi vida, o sea, como que muy feliz soy de mi movimiento y se cortó un contacto, una fibra muy fuerte, porque mi trabajo, como el de todos nosotros, es con personas, entonces hay algo de caminar. Yo por ahí llegaba a ir a 7 lugares en un día, entre ir a buscar una muestra, ir a dar clase, volver, estar en Laguna. Yo como que coordino el espacio de préstamos de vestuarios, como de todo el material que tiene la universidad. Eso tampoco puedo ir a hacer un inventario, como que no se puede ahora hacer eso, entonces todo está un poco frenado. En un principio un poco más así, y ahora formándome como en cuentas pendientes de investigación y dando clases, trabajando para las clases que sí retomamos a dar con la cátedra en la que trabajo en Laguna, ahora en el segundo cuatrimestre, que tardamos bastante en reorganizarnos porque nos costaba mucho pensar cómo darla virtualmente la materia. Así que estamos teniendo reuniones como todas las semanas para pensar en eso y restableciendo los contenidos. Y después doy clases en el SIC, que ahí sí las estoy dando en modo virtual. Y sí, voy como investigando cuentas pendientes y eso, pero extraño mucho el trabajo. Como que no me resulta no me pone romántica este momento, digamos. No, como para nada. Extraño no. Y... Antes, Alejandra, decías que de las pocas posibilidades que tienen los grupos en Mar del Plata, imagino que por cómo funcionan los organismos descentralizados del Ministerio, las ayudas llegan a través del INT, el INT está dividido en zonas geográficas, a veces las zonas de mayor población terminan siendo, de población artística me refiero, terminan siendo menos beneficiadas que otras con más formación, y ahí sí entra en juego mucho los municipios, ¿no? ¿Cómo es la relación con el municipio, con lo que es Mar del Plata, y qué rol juega Mar del Plata, ciudad, municipio, en el apoyo de la cultura y del teatro independiente y lo que vienen haciendo? Mira, en este momento el municipio no está apoyando. Ayer justamente hubo una movida de todos los artistas locales al Consejo Deliberante solicitando un apoyo a los grupos marplatenses y no se los escucha. En este momento está totalmente todo, su presupuesto y todo abocado a los cuidados, a la salud. Bueno, creo que en todos lados está pasando. En todos lados, eso, es igual. También yo no quiero estar ni a favor ni en contra en cuanto a decisiones, porque creo que además lo grave de esto es que todos eran nuevos en su función. Entonces, mucho más con el intendente nuestro, que ni siquiera vivía en Mar del Plata, tampoco conoce tanto
toda nuestra movida cultural. ¿Cómo conoces los 35 grupos de teatro independiente que hay en Mar del Plata? Las 17 salas pequeñas que hay en Mar del Plata. No sé hasta dónde tiene conocimiento de esto. En el verano, por supuesto, que fue como el inicio de gestión, todo estaba en su auge máximo, como todos los años, la presentación del trabajo de todo el año, además de hacerlo en el invierno para nosotros, se hace en la temporada y de repente, antes de que todo termine, empezó esta situación. Quiero ser, mirarlo con un poco de afecto el tema y pensar que esto se va a resolver, porque tenemos bastantes años por delante y necesitamos como grupos de Mar del Plata el apoyo oficial. Sí recibimos del Fondo Nacional de las Artes apoyo, siempre del Fondo del Teatro. Esto se recibe, lo que no se está recibiendo, la última gestión completa, y por lo menos por lo que va de esta, es del municipio. El municipio no está apoyando, por lo menos por ahora, ¿no? Sí, obviamente esta gestión tiene pocos meses y la pandemia, claro. Sí, hay que darle tiempo a ver cómo... Por eso eso decía yo, ¿no? Que ponerle, tener esperanza de que esto no va a ser por 4 años, creo que tiene que ver, claro, con la gestión anterior. Sí, no estuvo 4 años sin ningún apoyo a la cultura, cerrando centros culturales, sacando talleres de los barrios. Por eso digo que quiero creer que esto no se va a continuar ahora con esta gestión, que proponía toda otra mirada para la cultura. Pero bueno, todavía nos tocó un cambio, veníamos de 4 años muy difíciles para todos los grupos, desde lo municipal, no desde lo provincial y lo nacional, que creo que fue un poco lo que sostuvo a los grupos locales, ¿no? Vamos a ver, esperemos que esto tenga una luz ahí para que se resuelva de alguna manera. Por ahora, nada. Siempre es interesante el intercambio y quedo abierto a que esta conversación continúe por afuera para encontrar proyectos o cosas comunes para que el Teatro Nacional sea cada vez más eficiente y mejor y esté cerca de todos y todas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Una sola cosa. Diga. Invitar a todos los diseñadores escénicos de Argentina a que se metan en www.adeaescénicos.com a conocer la asociación. Estaría bueno que... Bueno, también comento que... Todo. Gracias, Ali. También comento que ahora en las conversaciones de agosto y de septiembre también estamos convocando varios referentes de gestión de las provincias. Así que bueno, seguimos con el recorrido, la escucha y la visibilización, aprovechando que tanta gente está en sus casas y en otro momento esto no tendría la fuerza que tiene ahora. Así que muchas gracias. 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 Gracias por la invitación.